Muy buenas en YouTube, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a comentar la película, la última película anime que se ha estrenado en Netflix. Se estrenó el pasado 24 de mayo, tanto en Netflix como en los cines en Japón, y es Mi querida Oni, una película de animación que, bueno, pues nos cuenta la historia de un chico y de una chica que es medio demonio, bueno, una chica que es demonio y que, bueno, pues quiere encontrar a su madre, que hubo en su pasado una cosa y desapareció su madre, y que, bueno, y quiere darle un puñetazo cuando encuentre a su madre. Una reacción bastante extraña. Primero pedirías explicaciones, pero supongo que es de esto de la rabia que tiene, y que, bueno, pues es su muestra de decir por qué me has abandonado. Ellos viven en una aldea aparte, al margen, una aldea oculta, y, bueno, pues son demonios que se ocupan de eso mismo, o sea, tienen su sistema para que no los encuentre el resto de la civilización. Una película que la animación no está del todo mal, pero no está al nivel de otras películas, de otras producciones. Si somos exigentes, vemos las películas de Makoto Shinkai, Your Name, La chica del agua y, por ejemplo, Suzume, y no está al nivel de estas películas, de estas tres películas. No está al nivel de ninguna de las películas, digamos, de Makoto Shinkai en nivel de animación. Y, bueno, tampoco está al nivel de otras películas como Comete mi páncreas o demás. Es una película normalita, no es una película destacable. Es decir, yo he disfrutado algunas películas que se han estrenado en Netflix mucho más que esta, la verdad. Por ejemplo, Maboroshi, una de las películas que comenté, que de alguna manera pues no me pareció tampoco una película muy llamativa y demás, pero sí que destaca, por ejemplo, en el aspecto de música. Y esta, pues, Mi querida Oni, la vi una película bastante sosa. De alguna manera no es una película que os pueda recomendar. Quería comentaros, bueno, pues como que me había parecido esta película, porque sabéis que en el canal pues vamos a ir subiendo cositas así, explicaciones y demás. Así que, bueno, pues os recomendaría, por ejemplo, ver Maboroshi, Amor de gata, por ejemplo, antes que esta película, que ella misma, porque no sé, no la encuentro, pero no es una razón de que a mí me haya parecido sosa, a mí me ha parecido aburrida. La vi en familia, e incluso a mi hijo le ha parecido aburrida. Es decir, no es que, digamos, el público va a un público más juvenil, más infantil. No, es que, a ver, la película no tiene mucho por dónde cogerla. Es decir, la encuentras muy parada, muy parada. Hay cosas que no entiendo, por ejemplo, no, yo sé, en Japón, la verdad, el tema de que los niños se desaparezcan de sus casas y se recorran medio país, ¿lo ven como algo muy normal o es que en todas las películas es así? Porque únicamente es el padre el que se preocupa por su hijo, que desaparece, un chaval de 12, 13 años, y que su madre, bueno, pues está por ahí, pues bueno, no pasa nada. Hostia, coño, a ver, ha desaparecido tu hijo. La cantidad de cosas que hay hoy en día, a mí me preocuparía bastante que pasara algo así, ¿no? Entonces dices, no sé si en Japón no tienen muy normalizado de que la gente se pueda recorrer Japón en tren, porque ya lo hemos visto en otras películas, de decir, bueno, es que me voy de casa. Pero, a ver, ¿qué concepto tenemos nosotros de irnos de casa? Porque sois niños, sois adolescentes. Pero bueno, veamos a ver qué de esto. Lo que digo es que la película en sí no llama nada la atención, no te la recomiendo verla. Si tienes interés y tienes, bueno, pues un tiempo para verla y quieres darle una oportunidad, dásela. Yo la dejé bastante esperar esta opinión, este vídeo, porque creía que iba a ser mucho más tajante con ella, iba a darle mucha caña. Y bueno, sinceramente, es que no merece tampoco la pena. Es que os digo, la animación está bien, no es de cosa destacable. La música falla por todos los lados, es decir, no tiene una canción que digas, hostia, qué bonita, cómo te engancha con la película. Por ejemplo, Suzume o cualquiera de Makoto Shinkai, las canciones te animan a ver la película, la animación es increíble. Y bueno, pues esta es planita la película, y muy larga, se me hizo demasiado larga, se nos hizo demasiado larga a toda la familia, la verdad. Quizás demasiado exigente con el tema de películas de animación, con todas las películas también, ¿no? O sea, no solo animación, hay películas que os digo que me gusta la idea y demás, pero el guión flojea. Y esta película, por ejemplo, pues es una película que la he visto una vez, no volveré a verla, no quería darle esa segunda oportunidad, porque sé que va a volver a fallar en el mismo sitio. Y a mí una película, por ejemplo, que me falla en un momento y digo, ya no me está gustando, no me va a gustar. Hay películas que no me gusta el desenlace, y alguna la he mencionado en este vídeo, no voy a decir el vídeo por si acaso en spoiler,
pero hay alguna película que me gusta, la película en sí, y no me gusta su desenlace. Pero no quiere decir que sea mala película. Es decir, no me gusta su desenlace porque me parece un poco rudo, pero la película está bien desarrollada, la animación es buena, es aceptable, y la música pues también. Es decir, hay muchos aspectos antes del guión, pero es que, por ejemplo, en Mi Querida Oni, el guión flojea, la historia es muy parada, animación bien, digamos un 6, 7, pero luego el aspecto del resto de todas las combinaciones pues no lo hace una película de 6 ni 7, lo hace una película de un 5, quizás un aprobado, y es algo que dices, bueno, supongo que ellos mismos ya sabían el resultado que iban a tener. No sé cuánto dinero habrá desembolsado en Netflix por esta película para estrenarla al mismo momento que Japón, pero no creo que sea una de las películas muy destacables de Japón en los cines. La verdad, esta película va a pasar sin pena ni gloria, yo creo, por los cines de Japón, quizás me equivoco, pero bueno, ves un capítulo, por ejemplo, de una serie de anime, por ejemplo, los últimos capítulos de Kimetsu no Yaiba, y es el top de la animación, o cualquier capítulo de otra serie, podemos ver capítulos de Wind Breakers, que es una serie que estamos viendo ahora mismo, o Jujutsu Kaisen o cualquier cosa, y es una animación mucho más top que cualquiera de estas. Y bueno, son series, pero cualquier canción de cualquiera de estas series es mucho mejor que de esto. Es decir, en una serie sí que tienes un desarrollo más largo, puede ser bastante más paradito y demás, pero en una película que te dura una hora y media, dos horas, tú tienes que estar dando el máximo todo el rato. Ya os digo, por ejemplo, pongo Maboroshi, que es una de las últimas películas que he comentado en este canal, y la verdad es que Maboroshi me parece muchísimo mejor película que Mi Querida Oni. La verdad, Maboroshi la disfruté, es un poco enrevesada, pero Maboroshi es, vamos, Maboroshi la pongo ahora mismo de un 8, comparada con esta que se quedaría en un 6, un 5. La recomiendo, trataros esta película, miraros una película buena, repetir una película buena como Your Name, o una de estas películas que digas, joder, es que es muy buena. Que son películas que no te cansas de verlas, y esta, Mi Querida Oni, pues va a pasar sin pena ni gloria, y la verdad que no va a ser una película más del catálogo de Netflix, pero no creo que tenga muchos fans ni nada por el estilo. Una cosa más que hay, gente, dejadme en comentarios, bueno, pues qué os ha parecido a vosotros la película, quizás a vosotros os ha parecido buena, pero ya digo, en mi casa ninguno la ha dado como aprobado, nos hemos quedado todos como muy, uff, vaya película, la hemos terminado de ver por terminarla de ver, tampoco es que nos haya llamado demasiado la atención. Y bueno, cuando una película vas perdiendo el interés de verla, poco a poco, pues ya va siendo difícil retomar esa puntuación. Si no tiene un punto álgido de alguna manera que digas, ostras, pues cómo ha cambiado la película. Pero esta no ha sido así, y se ha quedado en un cinquillo, seis raspaillo y poca cosa más. Muchas gracias por ver este vídeo, os espero en el próximo. Hasta pronto. Estás en el canal de Windwaka. Videojuegos, noticias, anime. ¿Te gustan los unboxings? Aquí los tienes. ¿Te gustan los juegos retro? Aquí los tienes. Salgamos en Hyrule en busca de la Trifuerza.